En la noche del 24 de junio de 1955, en un caserón de barracas, resto de una de las quintas del siglo pasado, ocurrió una de las tragedias más oscuras que registra la policía de Buenos Aires. En el incendio del mirador, encerrados bajo llave, murieron un hombre de 45 años y su única hija, Alejandra, de 20. Este es el comienzo de la novela sobre héroes y tumbas. ¿Cómo y dónde han crecido sus personajes? ¿Cómo se han cruzado sus historias? ¿Cuáles son las partes de la realidad y cuáles las de ficción que posibilitaron esta novela? Es muy difícil responder cómo se hace una novela vasta del tipo de Héroes y Tumbas. Una novela que me ha llevado muchos años de escritura y sobre todo muchos años de obsesión. Son fantasmas que habitan en lo más hondo de nuestro espíritu y que empiezan a pugnar desde allá. Nada de esto es claro para un escritor. Esas figuras son cada día más obsesivas. Y sentimos la necesidad de concretar por escrito sus líneas fundamentales. Hasta que en ese angustioso transcurso uno mismo va precisando figuras, hechos. Por ejemplo, un muchacho, casi un adolescente, tenía que ser el centro de la novela. Pensativo, solitario. Alguien solo en el mundo que busca el absoluto en medio del caos, la comunicación en medio de la soledad. Ese muchacho debía encontrarse con la mujer que desencadenaría ese drama de la soledad y de la muerte. Muchacha buscaría en Martín su orden y su calma para el amor incestuoso. ¿Incestuoso? Su padre, su hermano. Su padre. Me pareció que tenía que ser ella y el padre descendientes de una familia argentina que viviese en los restos de una antigua mansión del siglo pasado. No, yo quería que el contraste entre el antiguo esplendor y el desastre actual de la familia fuera más patético. Y así, para aumentar la tensión dramática, pensé en barracas. Porque en ese barrio, ahora lleno de conventillos y de fábricas, habitaron aristocráticas familias, hasta que primero la fiebre amarilla y luego la emigración y el desarrollo industrial desplazaron a esas familias patricias hacia el norte. ¿Pero era posible que en esas condiciones permaneciera en ese barrio algún despojo de aquellos nombres ilustres? Pensé que en una familia corrompida por la locura y la pobreza, bien podría suceder,
y durante muchos meses recorrí sus calles, pregunté a gentes de por ahí y concluí que sí, que también allí quedaban ramas como podridas de viejos árboles. Y así elegí una casa, resto de una antigua quinta que antes llegaba al riachuelo. Pero como no tenía mirador y yo necesitaba un mirador para el crimen, lo tomé de otra casa que está en otro barrio cerca de Boedo. Y así tuve la casa de mi novela, ese conjunto de ladrillos y árboles que me ayudaría a imaginar mi historia de incesto y de muerte. Pero hay otro personaje en la novela. Es la ciudad, apareciendo en cada párrafo, determinándolos violentamente. La soledad del gran monstruo. La relación con esta muchacha llevó a Martín a lugares desconocidos por él hasta entonces, sitios que nunca alcanzará a comprender, los oscuros corredores del alma. Martín encontrará en estos restos de lo que fue una casa patricia a otros despojos, los de una antigua familia a la que pertenece Alejandra, hoy desmembrada y venida menos, enloquecida por la miseria, viviendo todavía en el pasado. Abuelo, háblele de la Valle. 60 leguas, solo para salvar los huesos y la cabeza de la Valle. El general se pudría y nadie soportaba el olor a los 2 días de galope. 60 leguas de retirada furiosa, casi sin descanso. Solo para salvar la cabeza del general Lavalle, mi hijo. Estos eran los elementos del drama y en ese viejo caserón pensé que debía producirse la tragedia final. Pero entre tanto, la ambigua relación entre Martín y Alejandra iba a prolongarse durante varios meses, atormentada, desigual, con momentos de paz seguidos de horribles actos de crueldad por parte de ella. Pero entonces Alejandra, aunque solo sea por momentos, ¿lo odiaba a Martín? Yo mismo me preguntaba cómo ella podía ser tan dura con ese muchacho indefenso. ¿Quería alejarlo? ¿Lo odiaba? ¿Se castigaba al castigarlo de ese modo? Los personajes entonces toman vida propia y de alguna manera se crean sus propios problemas. ¿Cómo interviene el escritor? En tales circunstancias, el escritor solo puede dejarse llevar por el instinto y nunca oír la voz de la razón. Y mi instinto me decía que ella debía proceder de semejante manera para finalmente abandonarlo. ¿Pero por qué abandonarlo? ¿Algo se interponía entre ellos? Un hombre. Así finalmente lo entendía Martín. Ese hombre era Fernando, el padre de Alejandra. La etapa final de Martín, en la soledad y la tristeza total, ya sin esperanzas.
Alejandra. Alejandra. Cuarto. ¿Por qué no? ¿Por qué habría de negarse a este desafío? Él es el fuerte, el poderoso. Y los poderosos pueden permitirse el lujo de alguna condescendencia. Y si no se presenta, y si Dios no se presenta, esta noche me mataré. Hacía muchos años que pensaba hacer un relato con un muchacho que, hastiado de la vida, desafía a Dios a que se presente en su pieza. ¿Se le apareció Dios? No sé si se le apareció. Pero a la mañana se acercó a la ventana, vio la vida que heroicamente recomenzaba, la vida que seres acaso más desdichados que él aceptaban y vivían con una especie de descabellado orgullo.
Así pues, te vas, Martín, hacia el sur, hacia esa Patagonia que te imaginás fría pero purísima, áspera pero leal, en busca de la limpieza de lo recién creado. Adiós, querido muchacho. Has nacido de mi corazón, pero ya has cobrado vida propia. Ya te vas y nunca más te volveré a ver.